aquellita, ante aquellita. Bien, y saludamos a todos nuestros televidentes a esta hora, quienes se conectan con nuestro canal TVA hoy. Desde el municipio de Angelópolis, como siempre, estamos presentes en todas las actividades que realizan los angelopolitanos. Precisamente hoy, en la celebración de los 206 años del departamento de Antioquia, Angelópolis está de fiesta, con la participación de toda la comunidad, la participación de los niños, los jóvenes y los adultos, las juntas de acción comunal y pues la fiesta que realiza la administración municipal. Estaremos hoy de fiesta, con platos típicos, actividades culturales y por supuesto con ustedes para mostrarles todo lo que va pasando durante este día. Vamos entonces con nuestro director Carlos Julio Romero y nuestra compañera Brenda Lozano, que nos van a contar qué está pasando a esta hora allí en el Parque Municipal. Carlos y Brenda, adelante, cuéntenos qué está sucediendo en esta celebración de la antioqueñidad. Cordial saludo, John, y amables televidentes. Sí, nos encontramos en este momento en el parque principal donde se va a realizar la Feria de la Antioqueñidad. Recordemos que también va a haber el mercado campesino donde va a estar la representación de la mayoría de las veredas del municipio. Brenda, ¿qué otras expectativas tenemos para hoy en este día tan especial donde se va a manejar la parte folclórica, la parte costumbrista como es la Feria de la Antioqueñidad? Bueno, realmente esta feria está llena de colores y sobre todo de sabor. Hay mucha variedad de comidas y está siendo un día espectacular. Todas las personas están cordialmente invitadas, hay muchos turistas y el pueblo está súper acompañado el día de hoy. Hay mucha variedad de comidas y los sabores están deliciosos. Todo está súper bien el día de hoy. Bueno, si las personas que quieran venir van a aprovechar la oportunidad de encontrar la diversidad de comestibles y la gastronomía de nuestras veredas. Como pueden escuchar al fondo, el entusiasmo en general. Nosotros, TVA, va a estar haciendo un recorrido con nuestros periodistas en cada, o mejor, en la mayoría de las veredas, de los stands de las veredas. Brenda, ¿qué opinas? Sí, claro, las veredas como siempre presentes, muchas veredas de nuestro municipio presentando platos típicos, frutas y verduras que son sacadas de las veredas de nuestro municipio. Es muy lindo ver que tantos campesinos lleguen hasta aquí, hasta el parque principal, a acompañarnos y a ofrecer sus productos a toda la comunidad y los visitantes. Bueno, para comenzar vamos a contactarnos con John, nuestro corresponsal, nuestro periodista. John, ¿dónde te encuentras y tienes para contarle a la amable audiencia de TVA, nuestra identidad? Gracias, Carlos, y nosotros seguimos recorriendo pues cada una de las casetas y cada uno de los lugares que se vienen entregando acá. Llegamos a la caseta de Asociación de Padres. Bueno, la Asociación de Padres, cuéntanos tu nombre y qué es lo que están ofreciendo hoy en los platos típicos. Bueno, mi nombre es Kelly Tatiana Sánchez. Aquí, como pueden ver, estamos vendiendo la bandeja más representativa como nosotros los colombianos. Estamos vendiendo la bandeja paisa. Va conformada con chorizo, huevo, ensalada, carne molida, tajada de maduro y nuestros ricos frijoles por un valor de 12 mil pesos. Bueno, ¿qué tal la aceptación de la comunidad? ¿Ya se va a acabar? ¿Falta mucha? No, ya eso se va a acabar, La fila hasta allá, hasta la esquina. Súper deliciosa, muy bien organizada. Nuestras manipuladoras son muy aseadas y no muy requeridas por toda la comunidad. Bueno, muchas gracias. Ahí está entonces. Seguimos recorriendo nuestra fiesta de la antioqueñidad y le damos paso a Brenda a ver en qué lugar de nuestra fiesta se encuentra a esta hora. Bueno, en este momento nos encontramos en el stand que representa el Valle de Aburrá y está con las niñas del grado décimo del Colegio San José. ¿Cómo es su nombre? Jimena Ortiz. Bueno, Jimena, cuéntanos qué es lo que están ofreciendo al público el día de hoy. Bueno, hoy estamos ofreciendo unas ricas arepas con carne, con guandolo. ¿Y el precio? El precio es a 3.000 y con guandolo a 4.000. ¿Y las ventas? ¿Sí le han comprado? ¿Cómo le ha parecido el ambiente? Todo ha estado muy bien, ya estamos empezando y arrancando y nos va a ir muy bien. ¿Hasta el momento cuántas arepas han vendido? 15, vamos con todas. Bueno, Jimena, cuéntenos qué lleva la arepa, quién las hizo, todo. Bueno, junto a nuestro grupo estamos haciendo estas arepas. Pues aquí está la arepa con la carne y hogado. Y está pues muy deliciosa y ya acompañada con los dos grados estamos haciendo las arepas. Muy bien, se ve muy provocativa.
regálame tiplecito una melodía. Quiero hacer un bambuco para el recuerdo. De decirle a mi tierra cuánto la adoro. Vamos pues, viejo amigo, cantemos juntos y que se oigan tus notas por todo el mundo. Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor a aguardiente, a trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi ruana y a mi viejo Carriel. Soy paisa, aventurero y soñador, tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Mi orgullo es mi ancestro. Mira, sí, el señor gobernador ha dispuesto un ejercicio en el departamento de Antioquia donde en principio reconozcamos ese trabajo de nuestros campesinos en pro de producir alimentos para alimentarnos sanamente en nuestro departamento. Es por eso que en el marco de las ferias SAN, que es lo que estamos desarrollando hoy en el municipio de Angelópolis, estamos acá acompañando a la alcaldesa, a todo su equipo de trabajo y a esta comunidad tan hermosa en este desfile de la antioqueñidad. Y además en este mercado campesino que nos va a permitir mostrar lo que en este momento se viene haciendo en la transformación de la vocación económica del municipio de Angelópolis y trayendo a colación la importancia que tiene la articulación del gobierno departamental con los gobiernos municipales en aras de fortalecer las economías a partir de la agricultura familiar. Hoy, como cada año, celebrando nuestra antioqueñidad, sabemos que por fecha es el 11 de agosto, pero nosotros aprovechamos realmente para hacer diferentes actividades alusivas a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Hoy nos acompañan las diferentes instituciones educativas, el Colegio San José, con los diferentes grupos, el CLEI, el adulto mayor, el CDI, el Centro de Bienestar del Adulto Mayor, en fin, tenemos todas las instituciones aquí participando, compartiendo y disfrutando diferentes platos típicos, nuestra cultura. Realmente estamos en una integración entre familia, entre amigos. Es algo realmente muy bueno, muy bonito, además de que tuvimos grandes y buenas noticias por parte de la Gobernación de Antioquia. También tuvimos la oportunidad de compartir con el gerente de Maná, el doctor Hugo Díaz y sus funcionarios, donde nos dieron una gran noticia de una dotación para la casa campesina que va a ser realizada, que va a ser dotada acá en el municipio. De verdad que muy contentos compartiendo esta fiesta de nuestra antioqueñidad, de nuestra cultura, de nuestra raza. Realmente muy orgullosos de ser antioqueños. ¡Vamos!
comunidad también se encuentra presente el Centro del Bienestar del Anciano, que además de ofrecer comestibles, también está ofreciendo ropa de segunda para las personas que quieran venir y colaborar. Nos encontramos con la directora. ¿Cómo es tu nombre? Luz Amparo Mejía. Amparo, cuéntanos un poco de esta dinámica que ustedes tienen el día de hoy en la Feria de la Antioqueñidad del municipio. Bueno, pues como usted ya lo dijo, estamos exhibiendo nuestro bazar, que se trata de ropa de segunda en buen estado, muy barata. Y en este momento la novedad son vestidos de primera comunión, también muy baratos y muy bonitos, para que se acerquen y nos colaboren. Y también en los comestibles estamos vendiendo arepita con carne de res desmechada y guiso, y arepita con pollo y verduras, y gaseosa también, a 4.000 pesos. Ojalá nos colaboren. ¿Cómo le ha parecido el ambiente el día de hoy, las personas, las compras? ¿Cómo le ha parecido todo el día de hoy? Espectacular, y más el día tan lindo que nos está haciendo. Muy bonito, todo el mundo colaborando, siempre ha venido gentecita, nos ha colaborado. Y bueno, confiamos en que a todos nos vaya muy bien. Bueno, Amparo, muchísimas gracias. Y ya seguimos con John. John, cuéntanos qué es lo que está pasando en el sitio donde te encuentras y cuéntanos más a fondo lo que pasa con la Feria de la Antioqueñidad del municipio de Angelópolis. Bien, Brenda, efectivamente estoy acá en el parque de nuestro municipio. Me vine para el lugar donde está ubicado el chef que nos acompaña en el día de hoy desde Maná. Y a quien quiero saludar, chef, su nombre y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, mi nombre es David Pelayo. Bueno, por acá tenemos una preparación súper deliciosa y es que tenemos una ensalada de sidra. ¿Por qué sidra? Para darle un toque diferente y usar este producto mucho más en nuestra alacena. Tenemos un pollo caramelizado con panela, tiene maracuyá, pero me encantaría mucho que en vez de ser panela fuera con caña para darle ese otro uso a la caña y que empecemos a cultivar un poco más. Y tenemos plátano maduro y una bebida deliciosa de horchata de plátano. Ingredientes locales, ingredientes orgánicos, ingredientes que se cultivan aquí en Angelópolis. Bueno, una invitación para todos los que a esta hora nos van a estar visitando. Esta receta saludable, por supuesto, para que la gente también aproveche y empiece a buscar productos que sean más nutritivos para la salud. Claro, es que la idea es alimentarse, la idea es comer, ¿cierto? Comer delicioso, pero por comer delicioso no hay que sobreexcedernos. Se puede comer muy, muy rico, saludablemente. Entonces, ustedes saben, como dicen por ahí, nuestra imagen es lo que se ve. Entonces, si nos alimentamos bien, nos vamos a ver lindos, ¿no? Claro. ¿Ahorita qué vamos a tener con la comunidad? ¿Vas a hacer una capacitación, una degustación? Toda la comunidad va a venir acá, va a hacer preguntas de nutricionales y todo lo que pregunte se va a responder. Vamos a estar de la mano de la nutricionista de la gobernación de Maná y bueno, acá estamos para satisfacer lo que necesiten ellos. Dale, muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Bueno, y a ustedes los invitamos para que sigan porque esta fiesta sigue, esta celebración sigue aquí en TVA, nuestra identidad. Acá nos dirigimos al estado que representa al occidente antioqueño. Vamos a llegar donde las madres a que nos cuenten un poco sobre esto. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿De qué grado son? Están aquí el grado primero, el grado tercero y Clay 6. Cuéntenos un poco de lo que están vendiendo, la dinámica del día de hoy, de lo que están preparando para las personas que vienen a comer. Hoy les estamos ofreciendo muy ricas las salchipapas, la mazamorra montañera que es espectacular y el patacón con todo que está delicioso, se los recomendamos todos. ¿Cómo le ha parecido las ventas y también el clima el día de hoy, las personas? ¿Cómo le ha parecido todo? No, todo está muy espectacular. Las personas han tenido una muy buena respuesta, nos han estado colaborando mucho y todo es en pro de los niños. Todo es para los niños y día a día luchar más por ellos para que salgan más adelante. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Ahora sí, volvemos con John. John,
¿dónde te encuentras? Brenda, muchas gracias. Yo sigo también recorriendo esta feria, esta actividad, este Día de la Antioqueñidad, y precisamente llegamos a la fonda o al lugar donde trajeron las personas de la vereda El Barro, pues toda la actividad. Vamos a ver qué nos cuentan y qué trajeron ellos para el día de hoy, pues a propósito de la actividad. Buenas, permisito, regáleme un permisito. Llegamos por acá a la actividad, regáleme un permisito, de la vereda del Barro. Cuéntame qué trajeron el día de hoy y su nombre. Mi nombre es Gildardo Jesús Ateortúa y se trajeron tamales. ¿Qué más traerían? Panela. La que hace los blanqueados está bien, pero no se pudo traer eso. Y no más, no. ¿Qué tal les parece? Y plátano y yuca, y eso todo lo vendieron. ¿Todo se vendió? Sí, todo lo vendieron. Bueno, ¿qué tal les parece esta actividad? Cada año ustedes hacen presencia. Ah, esto es una belleza, que nos reunimos todas las comunidades y se viene a ver al menos bastante gente en el municipio. Bueno, ahí está, ellos son entonces de la vereda El Barro, que trajeron también sus productos. Vamos a ver dónde está Brenda. Brenda, cuéntame en qué sitio estás y qué están haciendo más en esta actividad del Día de la Antioqueñidad. Gracias, John. Bueno, y acá nos encontramos con uno de los personajes que se puede decir que es típico de nuestro municipio. Creo que todas las personas lo conocemos. Él es Pachanga. Pachanga, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, niña, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, Pachanga, cuéntanos cómo le ha parecido la actividad de la Feria de la Antioqueñidad de nuestro municipio. Bueno, me ha parecido muy bonito, muy hermoso. Debieran de hacerlo en todos los municipios de Antioquia, porque esta es la muestra de Antioquia. Esta es una de las partes donde los niños y todas las personas conocen de nuestros ancestros, de nuestras comidas, conocen de todo el folclore de nuestra Antioquia. Bueno, y usted como antioqueño de pura cepa, cuéntenos sobre las comidas que hay hoy aquí, las comidas típicas. Bueno, tenemos aquí comidas muy especiales, tenemos comidas especiales antioqueñas, tenemos frijoles con pezuña, tenemos mondongo, tenemos sancocho de terestela con albóndigas, tenemos todos los postres, tenemos jugos, tenemos dulces, tenemos tamales, tenemos chorizos, tenemos una gama de comidas antioqueñas que se nos hace agua en la boca a esta hora. Listo, muchísimas gracias, Pachanga, y esperamos que esté muy bien y que sigamos disfrutando de la Feria de la Antioqueñidad en Angelópolis. Que sigan disfrutando ustedes. Ahora regresamos con nuestro compañero John. John, adelante, cuéntanos. Bueno, ¿y qué piensa la comunidad acerca de esta celebración y acerca del Día de la Antioqueñidad que realizamos en el municipio? ¿Su nombre? Blanca Elena Quiseno Moncada. Blanca, cuéntanos, ¿qué ha pasado hoy? ¿Se ha disfrutado esto? ¿Qué compró? ¿Qué comió? He disfrutado de lo más maravilloso. He comido tamal. Y estoy para comprar mondongo. David, que está súper delicioso, antes de que se acabe. ¿Qué tal la gente, el ambiente de la gente? ¿Felices? Súper bien, estamos todos muy felices. La gente que hay aquí en este pueblo hoy la hemos pasado de maravilla. Bueno, ahí está, esto es fiesta, esto es alegría, esto es la fiesta de la antioqueñidad y seguimos contándoles a ustedes qué va pasando. Bueno, ahora nos encontramos aquí en el stand del grado noveno. Estamos con uno de los estudiantes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Juan Felipe Calderón Ortiz. Juan Felipe, cuéntenos un poco de las ventas de su stand, que están vendiendo todo. Pues ahorita nos queda solo arepa con chorizo y pues habíamos vendido unas bandejas que gracias a Dios las vendimos todas. Y bien, estamos vendiendo arepa con chorizo y sí, nos va bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha parecido el día, el clima, la gente? ¿Cómo le ha parecido todo el día de hoy en la Feria de la Antioqueñidad? Pues ahora, gracias a Dios, pues está muy bien todo, mucha gentecita por aquí extranjera. Le doy gracias pues a la alcaldía municipal, pues porque gracias a ello también viene mucha gente extranjera a conocer el municipio. Y sí. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Una invitación para la comunidad. Pues para la comunidad, le invito a que estén más pendientes, a que salgan, a que se diviertan y a que disfruten todo pues lo que tiene el municipio de Bello, lo de Antioquia. Y por aquí se les espera para atenderlos con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, que estés muy bien. Ok. Ahora volvemos con John Londoño. John, adelante.
Bien, y así finalizamos este especial que realiza el canal TVA con la administración municipal. Hicimos un recorrido en este evento, en esta actividad y sobre todo en la celebración que realizamos en el municipio de Angelópolis, Día de la Antioqueñidad, donde nos acompañaron las veredas, la gente, donde estuvo también algunas de las instituciones, la gobernación de Antioquia y por supuesto toda la alegría y toda la cultura de nuestro municipio de Angelópolis representados en la Antioqueñidad. Muchas gracias y gracias también a todos los que participaron de este gran encuentro. Hasta una próxima ocasión en la que les presentaremos otro de los eventos de nuestro municipio de Angelópolis. Regálame, tiplecito, una melodía. Quiero hacer un bambuco para el recuerdo.